I seguim en el nostre sentim la festa i vos contem que el cap de setmana passat va tindre lloc a IFA el que van anomenar el Gran Encuentro de la Costa Blanca. I què és el que va passar en aquest encontre? Doncs que artesans de tota la província van participar en una posada en escena sense precedents per demostrar que, malgrat tot el que han passat en la pandèmia, estan més actius que mai. Des de la UNDEF també han defès que han lluitat perquè l'esdeveniment siga el gran inici de les nostres festes de moros i cristians dels nostres pobles, perquè l'artesania forma gran part d'eixe món dels moros i cristians. Així que anem a veure com va ser aquest encontre. Hace dos años que lo estábamos pidiendo a todos los profesionales después de este parón tan grande, pues queríamos que ellos empezaran otra vez porque nuestras fiestas tienen que empezar. Y estos dos años para todos los profesionales ha sido muy, muy, muy mal para ellos. Y a ver si en esta feria arrancamos ya lo que es el mundo de nuestra querida fiesta. La recuperación de los pueblos vamos a empezar, en muchas poblaciones están haciendo y han hecho este mes pasado el medio año. Ahora a partir de esta semana que viene empezamos con Villafranqueza y de ahí ya arrancamos con todas las poblaciones haciendo las fiestas tal y como las conocemos. La recuperación, esperemos cuando terminemos el año que haya sido favorable para ellos. Porque de verdad, lo deseamos de todo corazón que tengan buenas fiestas todos, tanto los participantes como los profesionales. Esta tarde harán unos desfiles, todos los que están aquí expuestos, todos los profesionales sacarán una escuadra con ballets y algún cargo que otro también saldrá y a mañana irán de lo mismo. Porque esta tarde se tenía que hacer junto con Villena, pero al celebrar Villena al medio año lo han dejado para mañana por la mañana.